Este programa es para mayores de edad y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. Platícame tu bromita. El Panda Zambrano. Tu mamá de mis hijos. ¿Y qué? ¿Ya no vives con ellos? No, nada más vive uno conmigo. Uno contigo. Bueno, ¿cómo se llama tu mujer? O tu exmujer, más bien. ¿Cómo? ¿Cómo se llama tu exmujer? Esa es la que vamos a hablar, ¿no? Sí, Natividad, Karina. Natividad, ok. Nati, ¿tú hace cuánto tiempo se separaron? 6 años. Ya tiene un buen... ¿Cuántos hijos tuvieron? 4. 4. ¿No le quieres echar la mano a Miguel, compadre? ¿Tú sí saliste? Sí. ¿Qué edad tienes, Ismael? 38. Oye, ya sé. Vamos, te voy a comunicar ahorita con Miguel. Vamos a hacer un... Mira más, tú normalito. Oye, soy Ismael, me dio tu teléfono el Panda. Mira, yo tengo 4 hijos, pero tú muy serio, ¿no? Mi hijo se llama, tengo uno de tal edad, se llama Genaro, otro se llama Luis, tal. Y yo sé, yo estoy en buena disposición. Mira, no quiero nada con tu esposa. Nada más quiero, pues, obviamente aportarte. Yo ya tengo 4 hijos. Mira, si quieres, le tapo la cara o perrito. Hago mi chamba, lo hago por una familia feliz. Sí. Digo, yo no sé si realmente ya le prendió la radio, pero bueno. Le dice, ¿sabes qué? No le voy a ver la cara. Por 2 cuestiones. Una, para no enamorarme o para no espantarme, porque en caso de que tu esposa esté muy garra, pues igual no. Pues, no se despierta. Vas, te presentas, Yo me callo. Bueno. No, espérate, es a él, no a ella. ¿Por qué le marcan a ella? Es a él, pues él es el que tiene. Le marcaron a su mamá de mis hijos, ¿verdad? Sí. No manches. Ya concéntrate, Marcelita. Andas bien tarima, pendejuara. Va. Vas. Si contesta mujer, pides por él. Sí, Miguel, ¿verdad? Sí, Miguel. Son Movistar. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Déjame hacer otro intento, el último. Nada más para andar de cábulas. ¿Sabes qué? Creo que está ocupado porque hace rato se dio la entrada con música. Y ahorita nada más se avienta el timbrazo. Y cuando está el timbrazo está ocupado. Tienes razón, fíjate, buen detalle para que vean que el Ismael... Sí, es cierto, no entra el ringtone, ¿verdad? Mira... Buen detalle. Pues es que dijo que estaba chambeando algo de un tráiler que no sé qué y que descarga. A lo mejor ya le prendió la radio, está hablando con la esposa, ¿no? ¿Crees que está hablando con la esposa? Sí, ya no va a contestar. ¿Y por qué contestó una vieja tú? Bueno, ahorita le intentamos después de... No, porque cuando contestó la esposa de... Digo, la mamá de mis hijos. Bueno, ahorita hacemos la travesura. Platícame de la mamá de tus hijos. 4 hijos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué vive, según te entendí, uno vive contigo y 3 viven con ella? Ah, porque mi hijo, el más grande, decidió venirse conmigo. ¿Qué edad tiene tu chiquiringuillo, el más grande? 13. Ok, ¿y qué pasó entre ustedes? ¿Por qué después de 4 hijos, supongo que había buena relación, amor, todo, por qué se separan? Pues, de hecho, hubo problemas ahí económico. Y pues ella como que ya no aguantó ahí la vara. Y pues decidió irse. De repente hace un día nomás se fue y ya. ¿Y qué? ¿Y el amor entonces qué? Cuando hubo hambre ya el amor se fue. Exactamente, pero pues bueno. No, que juntos para siempre, que nadie, que Dios lo une, nadie, ni siquiera los pesos lo pueden separar. No, nada más por el civil y por pendejo, dicen. Bueno, ¿y qué bromita para ella? ¿Hay buena relación, supongo, para hacer una broma o por qué quieres llamar? No, pues, de hecho ya le había hecho yo una broma porque mi hijo se fue el otro día a visitarla. Ajá. Y le dije, y yo le hablé como a las 10 de noche, le dije, oye, ¿no ha llegado Cedric? Y dice, no, ¿cómo crees que ya se fue desde las 6 de la tarde? Y digo, no ha llegado. Y ya de ahí la calé. Y sí aguanta la vara. Entonces dije, le voy a hacer una broma, pero ahora que así del panda. ¿Desde cuándo estoy...? ¿Y de qué se trata la bromita con Nati, Isma? Pues le voy a hablar, le voy a decir que definitivamente ya no le voy a dar ni un peso. Pero como ahorita está trabajando, a lo mejor me manda la chingada, a ver si no, pues me vale, ¿no?
pero yo quiero que me ayude esta, ¿cómo se llama esta mujer? La que me contestó el teléfono. Marcelito, se anda bien bebosa, si no puede ni siquiera marcar bien. y que ella también, o sea, que igual se hiciera pasar primero ella, que entrara y que dijera que con Roma, que ya no me molestara, porque es mi novia y eso. ¿Tú tienes otra mujer? ¿Tú vives con otra mujer? No, pero es mi novia, Cristina. Ah, ¿y ella sabe que tienes ya una novia? Pues se imagina, porque antes se llamaba Ángeles, pero ahora ya no, ya es Cristina. A ver, vamos a dividirlo. Primero vamos a hacer lo que tú nos estás pidiendo y después vemos las alternativas. Ya me le digo eso, es que... ¿Pero qué le vas a decir? ¿Que te está yendo mal en la chamba o que ya no te place ya dar el dinero para los chavos? No, que ya no me place. ¿Ella no sabe si tiene otra relación? Pues sí, se imagina. No, ella, no tú. ¿Tú no sabes si ella tiene otra pareja? Ah, otro... sí. No, sí, porque de hecho tuvo otros dos niños. Bueno, ¿otros dos? Sí. ¿O sea que en total tiene 6? No, tiene 7. Qué injusta es la vida, mientras Yasmín solamente pudo tener 1. Y Miguel no le resuelve nada. Sí, ¿verdad? Hay otras mujeres como Natividad que parecen conejas. 7 chamacos. Sí, no manches. No, entonces ya está muy sencillo. Y sabes qué, mira, ya estás trabajando, tienes güey, yo me las estoy viendo difíciles también. Aparte, dile que vas a ser papá con otra mujer. Dile que vas a ser papá. Sabes que nada más quiero decirte que ya los centavos que te llegan ya no te van a llegar. Y a ver cómo reacciona, y ahí vamos creciendo. La marcamos las bromas en el Panda Show Internacional. ¿Qué tal, amigos? Les habla el Negro Fato. Eres mi credo. Por favor, les pido, no por favor, tienen la obligación de escuchar a mi compadre el Panda del Show Internacional. Sigan escuchándolo, no se lo pierdan, está chévere. El Negro Fato. Broma. Excelente. Sale, papá, ¿eh? Sí, sí. Así, cortante. Hablas. Bueno. Bueno. Hey. Pues nada más te hablé para decirte que ya no te voy a dar definitivamente nada, porque como tú ya estás trabajando, pues digo, no. O sea, la verdad, yo ya ahorita estoy pasando por otras cosas, y aparte de todo, pues ya voy a volver a ser papá. Ajá. Entonces, dije, bueno, pues te voy a marcar para, pues ya, para que definitivamente tú te hagas cargo de Abraham, Santara y de Gillian. Ajá. Y ya yo nada más me quedo con Tere. Ah, ok. Perfecto. Y pues ahora sí que, pues tú también, como ya tú decidiste tener otros hijos, que aparte, pues ya igual dije, no, pues le voy a marcar para avisarle y ya. Sí, está bien. No te preocupes. Nada más que no los vuelvas a ver. ¿Vale? Adiós. No, porque sí tengo derecho de verlo. No, manches, señores, no, espérate, pero aparte, déjate las velas. Este es nuestro México y la situación. Cuando los problemas o la gente mayor tenemos problemas, que este es el caso, yo creo que tú lo has vivido y tú lo has vivido. Como ella muy dice, muy bien, está bien. ¿Pero quién paga las consecuencias? Los chavos. O sea, en lugar, porque imagínense, ahí no pierdes ni tú, ni pierde ella. Los que pierden son los chavos, pero como sabe que te tiene agarrado de los... pues obviamente, pues dice, por aquí le voy a pegar... Y así como de, ay, mira, no. ¿Y quién sufriría al final, tus tres chicos? Oye, ¿sí los ves o no los ves? Ah, no, sí. De hecho, haz de cuenta que yo todos los días me levanto a las 5:30, le hago de desayunar a mi hijo, le preparo un lunch y lo llevo a la secundaria y paso por el otro para llevarlos a los dos, porque los dos van en la misma secundaria. O sea, ¿viven muy cerca? Como una media hora. Ah, o sea, tú no, sabes... menos, como unos 15, 20 minutos. Haces a tus actividades en tu casa, alistas al mayorcito y después sales, te transportas media hora para ir por el otro. Sí, bueno, 15 minutos por mucho, porque cuento media hora, porque haz de cuenta que de ahí de su casa de ella, me hago 15 minutos caminando para la secundaria. Okay.
A ver, por favorcito, márquenle a Viol Laguna, ¿no? Esta sí merece para que se la ponga en su lugar. Esta es para Viol Laguna. Oye, a ver, ¿cómo se llaman tus tres chiquitos? Nada más dame el nombre de pila, los que obviamente van a pagar las consecuencias porque ya no vas a pagar la cuota para poderlos ver. ¿Cómo se llama? Abraham. Daina. ¿Cómo? Abraham. ¿Sí? Daina. Ajá, o Gillian, como Gillian o Daina. ¿Sí? Y Samsara. Chale, porque... Samsara. Samsara Lisbeth. ¿Le pusiste nombre de centro comercial? No, Sam's Club no. Samsara, de hecho, significa que regresa de la protesta. Sí, eso es lo que significa su nombre. ¿Por qué esos nombres tan chumbos? Mira, a veces que queremos, no sé, son tan amados que quieren un significado acá rococó churriguresco. No, la neta diferente, algo diferente a los demás, ¿no? Por ejemplo, Daina, ¿qué grado va? ¿En primero, segundo, tercero, primaria? ¿En qué grado va? No, Daina va en quinto. ¿Quién? Tú imagínate la pobre Daina, prietita, giotosa. Espérate, ya se le cortó. Vamos a marcarle, por favor. Imagínensele todo acá y de repente cuando pasan lista, el nombre de Daina, o sea, no manches. Y se levanta así toda chimolita y dice, no, presente. No manches, eso sí está de agasajo. ¿Por qué se te cortó, Ismael? No sé, me colgaste, pana, ni diga, le querías buscar al Miguel, ¿verdad? Oye, ¿cómo te va a colgar si estamos hablando? Ah, está bien, oye, está bien. No sé. ¿Hay algún nombre innombrable o algún nombre que utilicemos ahorita para que entre Viol? ¿No está Violetita? Chale. No, ándale, no, con sí. Violeta, con este sí se la rifa. Es que no está, no está. A ver, márquenle, pero al otro teléfono, al que termine en 12... Ese lo contesta. Ese lo contesta para los cuates. A ver, márcales. Oye, ¿qué nombre vamos a utilizar? Pues... Si quieres, mejor el de Ángeles, porque ella no conoce a Cristina. Ok, va a ser Ángeles. Y de Ángeles se la ha escuchado. O bueno, le ha hablado, como mis hijos hablaban mucho con Ángeles. Ok, ya está hecha la machaca. Utilizamos el nombre de Ángeles. Mi pregunta, ¿puedes ser acá medianerona? No, es que Ángeles es de Guadalajara. ¿Y qué tiene que ver? ¿A poco en Guadalajara no hay lleno? No, pero ¿no qué crees que hablan? Son muy finos. No, hablan bien, bien presumidos, bien Así, pues sí, okay. Bien fresa. Okay, perfecto, entonces una actitud, pero allá está aquí. Viol Laguna, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pandita, ¿bien y tú? Qué difícil localizarte, ¿qué pasó con tu teléfono azul? No lo contestas. Ay, panda, estaba ocupada. Ay, sí, ya desde que te nos fuiste a las Méridas, ya. Estaba con un cabezón. Ah. Estabas sentada tomándote un cafecito, supongo. ¿Te gusta, panda? No, gracias. Violetita, tenemos una de esas, pero las buenas. Le vamos a hablar a una chancluda de nombre Natividad. Te pongo un antecedente rapidito. Ismael y Natividad fueron matrimonio, tuvieron 4 hijos, salieron con sus cosas, se separaron. Y no solamente se separan ellos, sino se dividen los hijos. El mayor decide, según entiendo, me corriges, Ismael, por propia decisión, dice, yo me voy con mi papá. Sí, los otros tres, poco. Y los tres otros tres menores viven con la mamá. Ella ya rehizo su vida, pero no solamente tiene 4 hijos, tiene 7 en total. ¡Ay, hijo! El de la 10. 7 hijos. Pues la broma consistió en que Ismael le llamó a Natividad para decirle, oye, ¿sabes qué? Tú ya tienes otro hombre. Tienes trabajo, porque para esto ya también chambea. Yo ya tengo otra mujer, está embarazada y ya no te voy a dar dinero, lo que le corresponde para los chavitos. Y ella dijo, sí, muy tranquila y ecuánime, está bien. Pero al final, y es por lo que te llamo, es saca acá lo chancluda y lo chunda, dice, ok, está bien, pero te olvidas de tus hijos porque ya no los vas a ver. Okay. ¿Cuál es la idea? De una forma déspota, entrona, aguerrida. ¿Cómo se llama el niño de 13? Federic. Sí, Federic. ¿Y qué? ¿Y ese nombre qué es? ¿Alemán o es? No, es Gabacho. Bueno, sí, Federic. C-E-D-E-R-I-C. Federic, le puso nombre de medicina. No, así se llamaba un basquetbolista.
¿Cómo es producto de una calentura y esa es para la calentura? Sí, ¿verdad? Bueno, le vas a mencionar, Iván, puedes mencionar a Fedric porque tú has convivido con él. Ok. Tu pareja se llama Ángel. Tú ya estás embarazada. Estás al lado de tu hombre, pero obviamente el motivo de que lo llamas es, a ver, mamacita, Ismael ya no te va a dar dinero porque ya tienes trabajo, porque tienes hombre, porque tienes tu vida y todo, pero no te desquites con los hijos, mamacita. Sí, sí. O sea, tú para lo que le vas a hablar es que estás muy digna, ¿ok? De que el problema de los adultos o los mayores se desquiten con los niños. Porque ¿qué culpa tiene? Uno se llama Abraham, para que anotes. Otra se llama Daina. Y otro se llama Samsara. ¡Apa, nombrecito! Entonces le puedes decir con conocimiento de causa, Samsara, Daina y Abraham, ¿qué culpa tienen de no convivir con su padre? Nada más por unos pesos, mendiga muerta de hambre, y ahí soy. ¿Sale? ¿Alguna duda que tenga, Super Violetita? Entro preguntando por su nombre o entro directo ya. No, cantándosela. No, cantándosela. Como, okay. A ver, mamacita, soy Ángeles. Ándale, exacto. Directito, demostrando esas pantaletas que tienes. Marcado, okay. Señores, en directo desde el Panda Club Centro. Las bromas están en el Panda Show. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Capaz de la Sierra. Y no le cambies porque estás aquí escuchando las mejores bromas a través de Panda Show. Bromas. Abraham, Daina y Samsara. Estás defendiendo a las criaturas, ese es el motivo. ¿No estás embarazada también ya de...? Bueno, a ver, mamacita, ¿con qué derecho te cuelgas a Ismael? No. Soy su pareja y si crees que él... Ya no. No, hija, ¡ah! Como con su chicle acá de... A ver si no apaga el teléfono, panda. ¿Y por qué crees que actúa así? ¿Ella es así como de valegorro? ¿Qué? ¿Por sí, qué? O sea, es de la de bien valegorro, pero luego apaga el teléfono. No, pues, y ya no lo prende, ya lo y ya no tengo otro número, panda. ¿En serio? ¿Y ahorita está en su trabajo? No, está en su casa. Ok, bueno, entonces espérate, para que tratar de prolongar esto, sí. Entrale tú, Ismael, primero, para que amalcolle. Dile, oye, no puedes prohibirme ver a mis hijos si son mis hijos. Entras ahí con una platiquita y de repente Violdegunda o la supuesta Ángela te arranca el teléfono y volvemos al segundo round, ¿ok? Ojalá podamos entrar así. Marcamos. Sí. Contáctanos en arroba quiero una broma. Broma. Eso que esta chanquilla no nos va a permitir por su actitud entrarle más. Mira, deja de estar molestando, bueno, por favor, ¿sí? Bueno, no, te deja más. ¿Ni te escucho? Vamos, marcamos de nuevo. Marcamos de nuevo. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. Tiene que escuchar que eres tú para hacer el amarre. El número que usted marcó está ocupado. Híjole, ¿en su trabajo no está? No, ¿sí? Está en tu casa, pero te digo que nada más es el único número que tengo. ¿Y tu hijo el mayor ya tiene teléfono? Ah, no, pero vive contigo, ¿ah? Sí, vive conmigo. ¡Oh, Dios! Maldita sea. ¿Qué quieres? No, o sea, déjame hablar. No, ya me dijiste que no me vas a traer dinero para los niños. Ok. No les traigas nada, pero no quiero que ya los molestes. Bueno, punto, por eso, déjame hablar. Nos vemos, déjame adiós, hablar. Bye. ¿Mi pregunta es así o más cerradita esta chanquilla? No, pero esa era para que ya hubiera entrado la Violeta y le hubiera dicho algo. No. Chiste es atraparla. Mira, si aquí te están colgando el teléfono, pues a la otra, por eso le digo. Pero digo, a mí de verdad lo que me llama la atención es que si no hay cuota, no lo ves. Tienes que pagar el peaje, si no, él. Sí. Pero independientemente de eso, la afectación para Abraham, Daina y Samsara. Exacto. Chale, vamos otra vez. Entonces, dile, a ver, espérame, no te entendí. Entonces, para poderlos ver, ¿necesito pagar? Sí. ¿Qué te dicen? Okay. Sí. El chiste es que te avientes, que lo trates, que lo enredes para de repente...
gente el número que usted marcó está ocupado. Porque si no la enganchas tú, pues menos. No, ustedes menos. Pero que le marques de otro número, pana. Sí, es lo que estamos haciendo. El número que usted marcó está ocupado. Híjole, ¿quién se va a cansar primero, nosotros de marcar o ella de colgar? Nosotros. Sí, porque no lo apaga su teléfono. No, aquí entra llamada y la desvía. Entra llamada y la desvía. El número que usted marcó está ocupado. Esta macuarra sí está cañón. Oye, ¿y los otros hijos de quién son? ¿Los tres son del que vive actualmente o también lo tuvo diferente? ¿De cuántos más bien? No. ¿De cuántos hombres ha tenido? El número ¿tres? Que usted marcó. ¿Y cura? Uno es con el que vive actualmente, supongo. No vive con nadie. O sea, haz de cuenta que yo la conocí con uno. Después tuvo cuatro míos. Okay, a ver. Entonces, el primero, el mayorcito, ve a su papá. El número no. Que usted... ¿Le hace lo mismo que te está haciendo a ti? Pues no, porque a ese ni le interesa. Ah, bueno, entonces... Ahora sí que ese güey sí ni le interesa. Después vienen los cuatro tuyos, después... Ajá, y a los otros dos. ¿Y eso es qué pasó con el papá? Pues lo ve de vez en cuando, es lo que tengo entendido. O sea, hijos con tres hombres y con ninguno, y se fue feliz, o sea, solamente... Pues sí, pero pues ya ve. Ay, no va con... Bueno. Entonces, ¿qué? ¿Para ver a mis hijos tengo que pagar cuota o qué? No, para ver a tus hijos y tener derecho de decir mis hijos, creo que te tienes que ser responsable. Y no me digas, es que ya no te voy a ayudar. A ver, ignorante. No mucho. A ver. ¿Por qué te estás metiendo con los niños? El entre de gata con drag, gata no lo va a permitir. Es que la verdad, Violetita, con esa vocecita yo creo que cualquiera te cuelga. No, pero así me gusta que se rifa Violeta ahí. En el sentido de la actitud me das miedo. Sí. No, eso es tener actitud, Chihuahua. No, pues tener actitud, más bien saber joder, que se joder. Ok, vámonos otra vez, vamos a marcarle otra vez. Oquita, vas a tener que refártelo un poquito más tú, compadre. Sí, porque sí, lo sí, que pretendíamos de que entrara la Supervioletita no nos está permitiendo. Ajá. Entonces, ¿por qué no le dices, ok, si el problema es eso, entonces dime, ¿cuánto valen mis hijos para que se vengan a vivir conmigo? A ver, ¿qué te dices? Dime que se los compras. Bueno, pues entonces si lo que te interesa es el dinero, dime cuánto valen mis hijos para comprarlos y que te vengan conmigo. Mira, no es que los compre ni nada, Ismael, pero te estoy diciendo, o sea, no me traías seguido dinero y no me pases a tu señora, porque no tengo nada que hablar con ella, no me interesa su opinión. No, por eso, ¿sí? Pero es que ella pero también se enoja diciendo, porque ella ha convivido con los niños. Pues a mí me interesa un cacahuate. Por eso, pero ese es el por problema. Por eso, pero te estoy diciendo, el chiste aquí estamos hablando y ya estamos alegrando. Mejor ayúdalo a él. Ay, mira, cállate y tú no te metas, porque es problema de Andrea y yo. Dice que no se convenciera. Y son mis hijos. Pinche idiota. Ay, cállate, pendeja, si no, mira, lárgate la chingada y quédate a ver, con él y no necesito que me digas pendeja, nada. ¿Eh? Yo voy a tener no un bebé y lo voy a querer que como me digas tú, nada, que te la viste paseando por todos lados. ¿No quieres a tus hijos? ¡Lo logramos! ¡Sí, no manches! Oye, Violeta, Violeta, ¿cómo le dijiste que te la vives qué? Parchando. ¿Ella trabaja en una vulcanizadora? ¿Qué detalles sabes tú, Viol de Gunda, que yo no sé? Ella dices que ya trabajó, pero ¿en qué vulcanizadora trabaja o en qué o en dónde? Ah, pues en una. ¿Trabaja en la Firestone o qué o cómo? Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué le dijiste que se la pasaba? ¿Sabes sí. algo de tu vieja o no? Más bien de tu ex vieja. No, nada, panda. Híjole. No inventes. Oye, ¿cómo te llevas con la familia de ella? Papás. Pues nada más con... Un poco más o menos con tu hermano. ¡Wow! José, se ve que la mujercita este es un hígado, ¿eh? Se ve que tiene su carácter y cerradita, cerradita. Ok, sí. Pues vamos a retomar. ¿Estás lista, Viol de Gunda? ¿Estás lista? Igual. Sí, pandita. De la misma forma.
Entonces, a ver, tú aquí lo que tienes que hacer, Ismael, es defender tus argumentos. Ajá. Ella ya tiene su vida, tiene su chamba y tiene, pues obviamente, sus formas y sus recursos. Sí. Tú tienes que defender lo tuyo. Tienes a Ángela, viene un niño más. Tienes a el que tiene nombre de medicina, de Federico. Ok, ahí lo tienes también. Y obviamente, pues ya no es justo. Entonces, lo que tú tienes que llegar a negociar, o de eso se va a tratar, es decir, es que no me queda claro, o sea, si yo no te doy lo que te venía dando, entonces no me vas a dejar ver a mis hijos. ¿Por qué? E insistir en eso, decirle, oye, pues tú tienes muchos hijos, pues entonces dame a los míos y dime cuánto te debo. Vete por ese lado. Así le he dicho. Ok, y vete por ese lado y obviamente vamos a buscar el momento también para que de repente el ángel la esté molestando y propiciar otra entrega, ¿ok? Sí, sí, sí. Vamos a darle, papá Riz, marcamos las bromas en el Panda Show Internacional. Hola, ¿cómo están? Yo soy María Inés. Un beso y un abrazo a todos mis amigos de Panda Show. Bromas. Yo creo que sí contesta, porque de nuevo ya contestando. El número que usted marcó está ocupado. Uy, no, creo que me equivoqué. Me volvió a desviar, Ismael. Sí. Es que sí la dejamos, pero bien calientita. Sí, ya está bien enchilada. ¿Sí la estás sintiendo cómo está bien calientita? Bueno. Bueno, ¿por qué me cuelgas? Pues no voy a andar discutiendo con la señora esta. Tú me estás diciendo supuestamente que vamos a arreglar lo de los niños. Me dijiste bien. No te voy a dar nada. Perfecto, no hay ningún problema. No me des nada, pero no los vuelves a ver. ¿Cuál es el problema? Sí, pero yo quiero seguir viéndolo. Entonces, si no, en este caso, dime padre, cuánto te doy y me llevo a mis hijos. Entonces vas a agarrar y decir y llenarte la boca de decir, son mis hijos, pero sin dar nada, pues, perdón. No, pero entonces no. dámelos y yo me los quedo y tú sigues con... Como estás con tu vida, trabajando y con tus hijos. Tú vas a seguir con tu vida, tú te vas a quedar con tu señora, yo no le estoy diciendo nada. Perfecto, pues me estoy diciendo que vas a tener otro bebé. Qué bueno por ti, no te voy a decir nada. Pues sí, pero pues me tienes que dejar ver a los niños. No, lo siento, ya te dije. No te voy a dejar ver a los niños. No. Ay, pinche con eso interesada. Otra vez nada más escuchó las lindas palabras de Bieldegunda cuando dice coneja interesada colgó. Y ella sigue bajo lo mismo, ¿eh? Sí, no puedes ver a los chamacos y de ahí te voy a agarrar de los gumaros para que le sigan. Pero en lugar de poner pues, un argumento, algo, no está cañón. Bueno, pues vamos a intentarle nuevamente. ¿Qué onda, Bieldegunda? ¿No la rajamos? Sí, pandita, a ver si no cuelga. El que le dio sacatito. Pero para el conejo cañón, ¿eh? Vamos a intentarle ya el último round. Y en caso de que no, pues ya terminas, Ismael, y ya le dices que es una broma. Sí. ¿Por qué? No nos está dejando chambear atrás de la línea. Okay, sí, vamos no. a intentarlo. Sí, okay. Porque ¿qué decías? Porque cuelga. Y gacho. Y ahorita, hace rato sí se calentó y acá entró con los golpes al igual que el segundo, pero pues ahora ya agachó, ¿eh? Sí, pues otro round, hay que salir otro round con Violetita. Pero no creo que quiera, esa es la bronca que se deja. Ay, a ver, pues a ver ahorita. Pues lo vamos a intentar. De sí, aquí está mi hijo, pero mi hijo dice que ya no le haga la broma. ¿Qué dijo a tu hijo? ¿Sí le planteaste la broma? Sí, pero dice, ay, no quiere que le haga la broma a mi mamá. Ay, pues es su mamita. Ay, aquí está, ya dice, no. Pero sí, síguele, pana, porque si no, se enfría. Oye, mándalo a dormir, este es un programa de adolescentes y adultos. Mándalo a dormir, ándale. Ponle la televisión ahí, Pon el canal que quieras, pero ponle algo de televisión para que se entretenga el chamaco. A ver, ¿qué onda? No podemos engancharlo, entra, ¿no qué? Ahora ya no se puede. Vete. A ver,
número que usted marcó está ocupado. Pero antes no debes de desviar la llamada. Sí, híjole. Esta sí está terca, ¿eh? Bueno, a ver, ¿por qué desvías la llamada? Ay. Por eso me gustabas, mamacita. ¡Imposible! Ya le voy a tener que dar el cerrojón, ¿no, Panda? Imposible, Ismael. No sea cerradicísima. Escucha la voz de la supuesta Ángela y mira, cuelga el teléfono. Sí. Ok, pues ya ni modo, vamos a marcarle por teléfono. Y ya entro yo y ya le digo, bueno, nada más le voy a decir. Oye, cuando. El niño en cuestión que vive contigo, cuando él decidió irse contigo, ¿ya cómo lo tomó? Dijo, ah, está bien, así como... No, actual. Sí se enojó con él. Ah, ¿se enojó con él? Sí. ¿Y por qué con él? ¿Qué le dijo? ¿Qué? Pues no sé, yo creo que porque no quería que la dejara. Pues chale, ¿pero por qué discutir con él o pelearse con él? Pues ahora sí que... ¿Qué te puedo decir yo, Pan? Te digo que este sí es una mujer bien absurda. Ok, lo que nos comentaste. Vámonos, señores, vámonos. Marcamos, cerramos la broma ahora. Arroba quiero una broma. La forma sencilla de pedir una broma en el Panda Show. Listo. Tú la cierras, ¿eh? Sí. Bueno. Ya nada más déjame decirte una cosa. Ya no va a entrar... Ya no va a entrar ella. Mira, ya nada más mira, escúchame. Si quieres solucionar algo de los niños, es entre tú y yo, no tu señora. Sí, por eso. Ya por nada más eso. Déjate, digo pero una última cosa. No. Agarras, ven y vienes y hablamos aquí en la casa. Por eso, no déjame me estés decirte algo. Hablando ni nada, no. Adiós, bye. No, déjame decirte algo. No, porque aparte ni siquiera sabes escuchar, solamente se pone. No vayas a decir, entre tú y yo, no hay nada personal. Ok, a ver, compadre, vamos, tenemos ya que cerrar la broma, pero imponte un poquito, ¿no? Ahí la que tiene los pantalones es ella. Ya enójate un poquito, de a ver, ya, chingao, ya, espérate, ya. Ahora te vas a escuchar, sin ponte, para que nos diga. Tú estás así como un corderito, mira, mamá, vamos a hablar de otro, y la otra está, pero con la espada bien desenfundada. ¡Imponte, papá! Órale, va. Órale, listo, va. Bueno, pues déjame hablar entonces también, ¿no? Porque entonces nada más me estás colgando. Mira, si me vas a agarrar y me vas a mandar a tu perro guardiana que me esté diciendo de cosas, mejor olvídalo, vienes aquí no, y hablamos. Eso. Nos vemos, bye, no, adiós. No, déjame hablar. Ya se cerró. Me encanta cómo te impones, papá, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ella realmente unas pantaletas. Oye, vio el de Gunda, fíjate que me gustó a partir de hoy que el perro guardián está padre. ¡Ay, no, perra! Se manchó con Violetita. Sí se manchó, te dijeron perro guardián. Sí, se manchó. Ya que, pandita. De menos perrita, ¿no? Pues eres niñita. Sí, perrita. Sí, pues. Vamos a volverle a intentar. Go, marcamos ya. Y ahora sí, ponte, papá. Pues ya le grité, pero pues ya me cuelga. Uy, no, hombre, no, pues hasta me espantaste. Yo dije, no, hombre, este está, uf. Curioso. A la vieja le faltan unas nalgadas. Para que se alivien. Bueno. Ya, deja de estar molestando. Ya nada más dime cómo se oye el Panda Show, que esto es una broma. ¿Cómo se oye el Panda Show, viejo? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¡Es una máquina, macuarra! Es una broma, no te enojes. Ajá. No te enojes.
Es una broma, pues ya nada más ahí la llevamos medio bien entre tú y yo, pues ya. Buenas noches, porque... Natividad. ¿Cómo estás, Nati? Buenas noches. Hola, buenas noches. Soy el Panda, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias, pero disculpen lo que les voy a decir, pero la verdad es que a mí no me interesa solucionar ningún problema ni nada con esta persona. ¿Pero cuál problema? Si no hay problemas, ¿o sí? ¿Perdón? ¿Pero cuál problema? Pues es sí. Es una broma. No, a mí no me vengas con bromitas ni nada. ¿Me oíste? A mí no me vengas con la bromita. Oye, lo que... Oye, ¿estás en una fiesta o qué onda, Natividad? ¿Perdón? ¿Estás en una fiesta o qué onda? No, estamos escuchando la radio, ¿qué te crees? Qué buena onda, Natividad. Oye, ¿y si hay buenas relaciones con Ismael? Si hay buenas relaciones, ¿por qué el pleito? ¿Por qué el pleito? Nati. Mande. ¿Por qué el pleito con Ismael? Si las cosas van bien, ¿no? Bueno, más o menos. Tuvieron cosas tensas y todo, pero ya ahorita más o menos va. Ya, digamos, ¿ya se aventarían otro hijo? No. Pues un poquito malo, pues una reconciliacioncita, ¿no? Pues digo. No. Hay muchas cosas que pasaron durante 10 años y no se olvidan tan rápido. Y ahorita, pues no, estoy muy bien así. Muchas gracias. Oye, pero ha sido un tiempo bien invertido, digamos, ya hubo problemas, se rompió, se fracturó esto del amor y de la familia, pero, pues, digo, ¿valió la pena todo este tiempo que... ¿Y cuatro hijos? ¿O estás arrepentida? No, estoy súper muy bien con mis hijos, yo amo a mis hijos, pero no, pues no, bueno, aquí, la relación... No estamos hablando de los hijos, estamos hablando de Ismael, o sea, de tu pasado, de tu ex. No se arreglaría nada. No, yo no estoy diciendo que se arregle, sino que valió la pena o no. O sea, ¿fue bonito en su momento? Pues por eso lo digo, por mis hijos sí, sí valió la pena. Pero ya ahorita estoy muy bien así. Chale, o sea que a él ni en pintura. No, o sea, es el papá de mis hijos y mientras estemos bien no hay ningún problema, pero... No, se dice, mientras siga portando lana no hay bronca. Bueno, eso quisiera. Ya después... No me importa lo que sienta Abraham, Dayana, ni Samsara, que sientan lo que sientan y que su padre... Aquí lo que importa es el billete. Sí, claro, pero digo, si aportara, qué bueno, pero pues... Ay, que no. Ahora resulta que no doy nada, aquí está Cedric. Pues, cada cuando, pero bueno, eso es cosa de que no lo voy a ventilar por teléfono. ¿Y sería el puro blanquillo? Oye, pues ya, dile entonces finalmente, ¿por qué el acercamiento, Ismael? ¿Cuál era tu intención? No, pues la verdad nada más una broma, pues yo creo que a mí me da gusto que ahorita usted esté trabajando, que vaya bien. Digo, pues, yo así que nunca nos hemos, o sea, de cuando ella se fue, tuvimos mucho error, pero creo que ahorita ya más o menos ahí llevamos un poco la relación y por los hijos, pues. Y pues echarle ganas, ¿no? Y qué bueno, o sea, me da gusto por ella que esté ahí cuando le gane. Pues, a ver, ¿qué Dios dice? A ver, ¿qué le dijiste? A ver qué Dios dice, ojalá y siga pensando así. ¿Y qué tiene que ver Dios en esto? Porque lo conozco y hay veces que primero dice una cosa y luego hace otra, entonces ojalá y siga pensando como hasta ahorita. Bueno, pues ojalá entiendas la cuestión de la broma, que solamente fue una broma, y creo que buena voluntad, no sé, pero creo que hay mucho resentimiento y todo, pero ojalá pues lo puedan arreglar y bueno, pues no paguen la situación con los chamacos, ¿no? Que al fin y al cabo son los que menos pedimos a veces venir, son con los que nos desquitamos. Que tengas buenas noches, Natividad. Ah, muchas gracias, igualmente. Nos vemos, bye. Ay, sí, buenas noches. Pero mientras se estaba echando al plato a la Violetita. Sí, cómo no, pobre Violetita. Mira la Violetita. Oye, ¿y qué? ¿Cuándo ves a tus otros hijos? ¿Eres papá de fin de semana o qué onda? No, pues casi cada tercer día. O hay veces que sí cada 8 días. O cada 15 días, dependiendo de cómo anda el trabajo también. ¿Y cada cuándo le llevas dinero? ¿Semanal, quincenal, mensual? No, comida. El dinero no.
dinero no, comida. Yo una vez le planteé eso, que le dije, ¿sabes qué? Te doy dinero y ella me dijo, no, dice, tráeles comida. O sea que tienes que llegar con tu despensa y con tu arroz con gorgojo, ¿sí, no? ¿Sí, no? Llegas con despensa, tienes derecho. No hay arroz con gorgojo, entonces no tienes derecho. Pero bueno, pues en fin, Ismael, ojalá pues ahí puedas acercarte a ella y pues por tus chavos, imagínate, uno de un lado, tres del otro, y está medio complicado, Pues sí, pero... mucho resentimiento por las dos partes, y está cañón. No, pues fíjate que de mi parte ya todo superado, ¿no? Así que ya ahí trato de salir adelante por los niños. Ahora sí que, como dices, yo qué culpa tienen, ¿no? Pues de tu parte todo superado con cuatro hijos, supongo que sí. No, por lo que dices, no, del resentimiento dice, y eso. Se no. Dice, por mi parte todo desgastado. Sí, ¿verdad? Pues sí. Ismael, que tengas buenas noches, nos vemos. Güey, yo me las estoy viendo difíciles también, aparte, dile que vas a ser papá con otra mujer. Dile que vas a ser papá, ¿sabes qué? Nada más quiero decirte que ya los centavos que te llegan ya no te van a llegar. Y a ver cómo reacciona. Y ahí vamos creciendo. La marcamos las bromas. En el Panda Show Internacional. ¿Qué tal, amigos? Les habla el Negro Fato. Eres mi credo. Por favor, les pido. No, por favor. Tienen la obligación de escuchar a mi compadre el Panda del Show Internacional. Sigan escuchándolo. No se lo pierdan. Está chévere. El Negro Fato. Broma. Excelente. Sale, papá, Sí, sí. Así, cortante. Hablas. Bueno. Bueno, Leo. Pues nada más te hablé para decirte que ya no te voy a dar definitivamente nada, porque como tú ya estás trabajando, pues digo, no, o sea, la verdad ya ahorita estoy pasando por otras cosas, y aparte de todo, pues ya voy a volver a ser papá. Ajá. Entonces dije, bueno, pues te voy a marcar para, pues ya, para que definitivamente tú te hagas cargo de Abraham, Santara y de Gillian. Ajá. Y ya yo nomás me quedo con Cedric. Ah, okay, perfecto. Y pues ahora sí que, pues tú también, como ya tú decidiste tener otro hijo, que aparte pues ya, igual dije, no, pues le voy a marcar para avisarle y ya. Sí, está bien, no te preocupes, nada más que no los vuelves a ver, ¿vale? Adiós. No, porque te sí tengo derecho de verlo. No, manches. Con eso tú, ¿no? No, espérate, pero aparte, déjate las velas. Este es nuestro México y la situación. Cuando los problemas o la gente mayor tenemos problemas, que este es el caso, yo creo que tú lo has vivido y tú lo has vivido. Como ella muy dice, muy bien, está bien. Pero ¿quién paga las consecuencias? Los chavos. O sea, en lugar, porque imagínense, ahí no pierdes ni tú, ni pierde ella. Los que pierden son los chavos, pero como sabe que te tiene agarrado de los... pues obviamente, pues dice, por aquí le voy a pegar... Y así como de, ¡ay, mira, no! ¿Y quién sufriría al final, tus tres chicos? Oye, ¿sí los ves o no los ves? Ah, no, sí. De hecho, haz de cuenta que yo todos los días me levanto a las 5:30, le hago de desayunar a mi hijo, le preparo un lunch y lo llevo a la secundaria y paso por el otro para llevarlos a los dos, porque los dos van en la misma secundaria. O sea, ¿viven muy cerca? Como a una media hora. Ah, o sea, tú no, menos, sales... menos. Como unos 15, o sea, 20 minutos. Haces a tus actividades en tu casa. Alistas al mayorcito y después sales, te transportas media hora para ir por el otro. Sí, bueno, 15 minutos, por mucho. Porque cuento media hora, porque haz de cuenta que de ahí, de su casa, de ella, me hago 15 minutos caminando para la secundaria. Ok. A ver, por favorcito, márquenle a Biel Laguna, ¿no? Esta sí merece para... para que se la ponga en su lugar. Esta es Pablo de Bunda. Oye, a ver, ¿cómo se llaman tus tres chiquitos? Nada más dame el nombre de pila, los que obviamente van a pagar las consecuencias, porque ya no vas a pagar la cuota para poderlos ver. ¿Cómo se llama? Abraham. Abraham. Daina. ¿Cómo? Abraham.
¿Sí? Daina. ¿Daina? Ajá, o Gillian, como Gillian o Daina. ¿Sí? Y Samsara. Chale, porque... Samsara. Samsara. Samsara Lisbeth. ¿Le pusiste nombre de centro comercial? No, Sam's Club no. Samsara, de hecho, significa que regresa de la música. Sí, eso es lo que significa su nombre. ¿Por qué esos nombres tan chungos? Mira, a veces que queremos, no sé, son tan amados que quieren un significado acá rococó churiguresco. No, la neta es diferente, algo diferente a los demás, ¿no? Por ejemplo, Daina, ¿qué grado va? ¿En primero, segundo, tercero, primaria? ¿En qué grado va? No, Daina va en quinto. ¿Quién? Tú imagínate la pobre Daina, prietita, giotosa. Espérate, ya se le cortó. Vamos a marcarle, por favor. Imagínensele todo acá y de repente cuando pasan lista, el nombre de Daina, o sea, no manches. Y se levanta así toda chimuelita y dice, no, pretende. No manches, eso sí está de agasajo. ¿Por qué se te cortó, Ismael? No sé, me colgaste, panda, ni digas. Querías buscar al Miguel, ¿verdad? Oye, ¿cómo te va a colgar si estamos hablando? Ah, está oye, bien, está bien, no sé. ¿Hay algún nombre innombrable o algún nombre que utilicemos ahorita para que entre Violeta? ¿No está Violetita? Chale, ¿no? Ándale, no, con sí. Violeta, con este sí se la rifa. Es que no está, no está, a ver. Márquenle, pero al otro teléfono, al que termine en 12. Ese lo contesta para los cuates. A ver, márcales. Oye, ¿qué nombre vamos a utilizar? Pues, si quieres, mejor el de Ángeles, porque ella no conoce a Cristina. Ok, va a ser Ángeles. Ajá, y de Ángeles se le ha escuchado. O bueno, le ha hablado, como mis hijos hablaban mucho con Ángeles. Ok, ya está hecha la machaca. Utilizamos el nombre de Ángeles. Mi pregunta, ¿puedes ser acá medianerona? No, es que Ángeles es de Guadalajara. ¿Y qué tiene que ver? ¿A poco en Guadalajara no hay lleno? No, pero ¿no qué crees que habla? Son muy finos. No, pero... hablan bien, bien presumidos, bien así, pues sí, okay. Bien presa. Okay, perfecto, entonces una actitud, pero allá está aquí. Fiol de Gunda, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pandita, bien, ¿y tú? Qué difícil localizarte. ¿Qué pasó con tu teléfono azul? ¿No lo contestas? Ay, panda. Estaba ocupada. Ay, sí. Ya desde que te nos fuiste a las Méridas, ya. Olvídate. Estaba con un cabezón. Estabas sentada tomándote un cafecito, supongo. ¿Te gusta, panda? No, gracias. Violetita, tenemos una de esas, pero las buenas. Le vamos a hablar a una... chancluda de nombre Natividad. Te pongo un antecedente rapidito. Ismael y Natividad fueron matrimonio, tuvieron 4 hijos, salieron con sus cosas, se separaron, y no solamente se separan ellos, sino se dividen los hijos. El mayor decide, según entiendo, me corriges, Ismael, por propia decisión, dice, yo me voy con mi papá. Sí, y los otros tres, poco. Y los tres otros tres menores viven con la mamá. Ella ya rehizo su vida, pero no solamente tiene 4 hijos, tiene 7 en total. ¡Ay, hijo! Es de la mía. 7 hijos. Pues la broma consistió en que Ismael le llamó a Natividad para decirle, oye, ¿sabes qué? Tú ya tienes otro hombre, tienes trabajo, porque para esto ya también chambea. Yo ya tengo otra mujer, está embarazada y ya no te voy a dar dinero, lo que le corresponde para los chavitos. Y ella dijo, sí, muy tranquila y ecuánime. Está bien. Pero al final, y es por lo que te llamo, es saca acá lo chancluda y lo chunda, dice, ok, está bien, pero te olvidas de tus hijos porque ya no los vas a ver. Okay. ¿Cuál es la idea? De una forma déspota, entrona, aguerrida. ¿Cómo se llama el niño de 13? Cedric. ¿Federic? Sí, Cedric. ¿Y ese nombre qué es? ¿Alemán o ese? No, es este gabacho, bueno... Sí, Cedric, C-E-D-R-I-C. Cedric, le puso nombre de medicina. No, así se llamaba un basquetbolista. ¿Cómo es producto de una calentura y ese es para la calentura? Sí, ¿verdad? Bueno, le vas a mencionar y puedes mencionar a Cedric porque tú has convivido con él. Ok, tu pareja se llama Ángel. Tú ya estás embarazada. Estás al lado de tu hombre, pero obviamente el motivo de que lo llamas es, a ver, mamacita, Ismael ya no te va a dar dinero porque ya tienes trabajo, porque tienes hombre, porque tienes tu vida y todo.
pero no te desquites con los hijos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tú para lo que le vas a hablar es que estás muy digna, ¿okay? ¿Ok? De que el problema de los adultos o los mayores se desquiten con los niños. Porque ¿qué culpa tiene? Uno se llama Abraham, para que notes. Ajá. Otro se llama Daina. Ajá. Y otro se llama Samsara. ¡Apa, nombrecito! Entonces le puedes decir con conocimiento de causa, Samsara, Daina y Abraham, ¿qué culpa tienen de no convivir con su padre? Nada más por unos pesos, mendiga muerta de hambre, y ahí sopla. ¿Sale? ¿Alguna duda que tenga, Super Violetita? Es que entro preguntando por su nombre o entro directo ya. No, cantándosela. No, entre cantándosela. Como, okay. A ver, mamacita, soy Ángeles. Ándale, exacto. Directito, demostrando esas pantaletas que tienes. Marcamos, okay. Señores, en directo desde el Panda Club Centro. Las bromas están en el Panda Show. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Campante la Tierra. Y no le cambies porque estás aquí escuchando las mejores bromas a través de Panda Show. Bromas. Abraham, Daina y Samsara. Estás defendiendo a las criaturas, ese es el motivo. ¿No estás embarazada también ya de...? Bueno, a ver, mamacita, ¿con qué derecho te cuelgas a Ismael? No. Soy su pareja y si crees que él... Ya no puedo. No, Lisa, acá como, con su chicle acá de... A ver si no apaga el teléfono, panda. ¿Y por qué crees que actúa así? ¿Ella es así como de valegorro o qué? Sí, qué? O sea, es de la de bien valegorro, pero luego apaga el teléfono. No, pues y ya no lo prende, ya lo y ya no tengo otro número, panda. ¿En serio? ¿Y ahorita está en su trabajo? No, está en su casa. Ok, bueno, entonces espérate, para que tratar de prolongar esto, sí. Entrale tú, Ismael, primero para que amalcolle. Dile, oye, no puedes prohibirme ver a mis hijos si son mis hijos. Entras ahí con una platiquita y de repente Violdegunda o la supuesta Ángela te arranca el teléfono y volvemos al segundo round, ¿ok? Ojalá podamos entrar así. Marcamos. Sí. Contáctanos en arroba quiero una broma. Broma. Esta chanquilla no nos va a permitir por su actitud entrarle más. Mira, deja de estar molestando, bueno, por favor, ¿sí? Bueno, no, te deja más. Ni te escucho. Vamos, marcamos de nuevo. Marcamos de nuevo. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. Tiene que escuchar que eres tú para hacer el amarre. El número que usted marcó está ocupado. Híjole, ¿en su trabajo no está? No, ¿sí? Está en tu casa, pero te digo que nada más es el único número que tengo. ¿Y tu hijo el mayor ya tiene teléfono? Ah, no, pero vive contigo, ¿ah? Sí, vive conmigo. ¡Oh, Dios! Maldita sea. ¿Qué quieres? No, o sea, déjame hablar. No, ya me dijiste que no me vas a traer dinero para los niños. Okay. No les traigas nada, pero no quiero que ya los molestes. Bueno, punto, por eso, déjame hablar. Nos vemos, déjame adiós, hablar. Bye. ¿Mi pregunta es así o más cerradita esta chanquilla? No, pero esa era para que ya hubiera entrado la Violeta y le hubiera dicho algo. No. Chiste es atraparla. Mira, si aquí te están colgando el teléfono, pues a la otra, por eso le digo. Pero digo, a mí de verdad lo que me llama la atención es que si no hay cuota, no lo ves. Tienes que pagar el peaje, si no, Nelly. Sí. Pero independientemente de eso, la afectación para Abraham, Daina y Samsara. Exacto. Chale, vamos otra vez. Entonces, dile, a ver, espérame, no te entendí. Entonces, para poderlos ver, ¿necesito pagar? Sí. ¿Qué te dicen? Okay. Sí. El chiste es que te avientes, que lo trates, que lo reyes para de repente... El número que usted marcó con la está verdad. Ocupado. Escucha el Panda Show. Este programa es para mayores de edad y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. Platícame tu bromita, ¿quién hablamos? Panda Zambrano. Tu mamá de mis hijos. ¿Y qué, ya no vives con ellos? No, nada más vive uno conmigo.
Uno con Diego. Bueno, ¿cómo se llama tu mujer? O tu ex mujer, más bien. ¿Cómo? ¿Cómo se llama tu ex mujer? Esa es la que vamos a hablar, ¿no? Sí, Natividad, Karina. Natividad, ok. Nati, ¿tú hace cuánto tiempo se separaron? 6 años. Ya tiene un buen... ¿Cuántos hijos tuvieron? 4. 4. ¿No le quieres echar la mano a Miguel, compadre? Tú sí saliste. Sí, bien. ¿Qué edad tienes, Ismael? 38. Oye, ya sé. Vamos, te voy a comunicar ahorita con Miguel. Vamos a hacerlo. Y nada más, tú normalito. Oye, soy Ismael, me dio tu teléfono el panda. Mira, yo tengo 4 hijos, tengo hijos. Pero tú muy serio, ¿no? Mi hijo se llama, tengo uno de tal edad, se llama Genaro, otro se llama Luis, tal. Y yo sé, yo estoy en buena disposición. Mira, no quiero nada con tu esposa. Nada más quiero, pues, obviamente, aportarte. Yo ya tengo 4 hijos. Mira, si quieres, le tapo la cara o perrito. Hago mi chamba, lo hago por una familia feliz. Sí. Digo, yo no sé si realmente ya le prendió la radio, pero bueno. Le dice, ¿sabes qué? No le voy a ver la cara. Por 2 cuestiones. Una, para no enamorarme o para no espantarme, porque en caso de que tu esposa esté muy garra, pues igual no. Pues no se despierta. Vas, te presentas, ¿eh? Yo me callo. Bueno. No, espérate, bueno. Es a él, no a ella. ¿Por qué le marcan a ella? Es a él, pues él es el que tiene. Ay, yo. Le marcaron a su mamá de mis hijos, ¿verdad? Sí. No manches. Ya concéntrate, Marcelita. Andas bien tarima, pendejuara. Va. Vas. Si contesta mujer, pides por él. Sí, Miguel, ¿verdad? Sí, Miguel. Son Movistar. La llamada te cobrará al terminar los tonos siguientes. Déjame hacerle a tu intento, el último. Nada más para andarle de cábulas. Pero ya sí, en esta no. ¿Sabes qué? Creo que está ocupado porque hace rato se dio la entrada con música. Y ahorita nada más se avienta el timbrazo. Y cuando está el timbrazo está ocupado. Tienes razón, fíjate, buen detalle para que vean que el Ismael. Sí, es cierto, no entra el ringtone, ¿verdad? Mira. Buen detalle. Pues es que dijo que estaba chambeando algo de un tráiler que no sé qué y que descarga. A lo mejor ya le prendió la radio, está hablando con la esposa, ¿no? ¿Crees que está hablando con la esposa? Sí, ya no va a contestar. ¿Y por qué contestó una vieja tú? Bueno, ahorita le intentamos después de... No, porque cuando contestó la esposa de... Digo, la mamá de mis hijos. La mamá de... Bueno, ahorita hacemos la travesura. Platícame de la mamá de tus hijos. 4 hijos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué vive, según te entendí, 1 vive contigo y 3 vive con ella? Porque mi hijo, el más grande, decidió venirse conmigo. ¿Qué edad tiene tu chiquiringuillo, el más grande? 13. Ok, ¿y qué pasó entre ustedes? ¿Por qué después de 4 hijos, supongo que había buena relación, amor, todo, por qué se separan? Pues, de hecho, hubo problemas ahí, económicos. Y pues ella como que ya no aguantó ahí la vara. Y pues decidió irse. De repente así un día el amor se fue y ya. ¿Y qué? ¿Y el amor entonces qué? ¿Cuando hubo hambre ya el amor se fue? Exactamente, pero pues bueno. No, que juntos para siempre. Que nadie, que Dios lo une. Nadie, ni siquiera los pesos lo pueden separar. No, nada más por el civil y por pendejo, dicen. Bueno, ¿y qué bromita para ella? ¿Hay buena relación, supongo, para hacer una broma o por qué quieres llamar? Pues, de hecho ya le había hecho ahí una broma porque mi hijo se fue el otro día a visitarla. Y le dije, y yo le hablé como a las 10 de noche, le dije, oye, ¿no ha llegado Cedric? Y dice, no, ¿cómo crees? Y ya se fue desde las 6 de la tarde y digo, no ha llegado. Y ya de ahí la calé. Y sí aguanta la vara. Entonces dije, le voy a hacer una broma, pero ahora que así del pan, ¿desde cuándo estoy? ¿Y de qué se trata la bromita con Nati, Isma? Pues le voy a hablar, le voy a decir que definitivamente ya no le voy a dar ni un peso. Pero, sea que tú le enlazas. Pero como ahorita está trabajando, a lo mejor me manda la chingada, a ver si no, pues me vale, ¿no? Pero yo quiero que me ayude esta, ¿cómo se llama esta mujer? La que me contestó el teléfono. Marcelita, anda bien, bebosa, si no puede ni siquiera marcar bien. y que ella también, o sea, que igual se hiciera pasar primero ella, que entrara y que dijera que con Roma,
que ya no me molestara, porque es mi novia y eso. ¿Tú tienes otra mujer? ¿Tú vives con otra mujer? No, pero es mi novia, Cristina. Ah, ¿y ella sabe que tienes ya una novia? Pues se imagina, porque antes se llamaba Ángeles, pero ahora ya no es Cristina. A ver, vamos a dividirlo. Primero vamos a hacer lo que tú nos estás pidiendo y después vemos las alternativas. Ya me le digo, sí. Es que, ¿pero qué le vas a decir? ¿Que te está yendo mal en la chamba o que ya no te place ya dar el dinero para los chavos? No, que ya no me place. ¿Ella no sabe si tiene otra relación? Pues sí, se imagina. No, ella, no tú. ¿Tú no sabes si ella tiene otra pareja? Ah, sí, no, sí, porque de hecho tuvo otros dos niños. Bueno, ¿otros dos? Sí. O sea que en total tiene 6. No, tiene 7. Qué injusta es la vida, mientras Yasmín solamente ha podido tener 1. Y Miguel no le resuelve nada. Sí, ¿verdad? Hay otras mujeres como Natividad que parecen conejas. 7 chamacos. Sí, no manches. No, tú ya está muy sencillo. Y sabes qué, mira, ya estás trabajando, tienes... Porque si no la enganchas tú, pues menos. No, pues no, ustedes menos. Pero que le marques de otro número, pana. Sí, es lo que estamos haciendo. El número que usted marcó está ocupado. Híjole, ¿quién se va a cansar primero? ¿Nosotros de marcar o ella de colgar? Nosotros. Sí, porque no lo apaga su teléfono. No, aquí entra llamada y la desvía. Entra llamada y la desvía. El número que usted marcó está ocupado. Esta macuarra sí está cañón. Oye, ¿y los otros hijos de quién son? ¿Los 3 son del que vive actualmente o también lo tuvo diferente? ¿De cuántos más bien? No. ¿De cuántos hombres ha tenido? El número que usted marcó. ¿Y cura? Uno es con el que vive actualmente, supongo. No vive con nadie. O sea, haz de cuenta que yo la conocí con uno. Después tuvo 4 míos. Ok, a ver, entonces, el primero, el mayorcito, ve a su papá. El número que usted... ¿Le hace lo mismo que te está haciendo a ti? Pues no, porque a ese ni le interesa. Ah, bueno, entonces... Ahora sí que a ese güey sí ni le interesa. Después vienen los 4 tuyos, después... Ajá, y a los otros 2. ¿Y a esos qué pasó con el papá? Pues lo ve de vez en... No, es lo que tengo entendido. O sea, hijos con 3 hombres y con ninguno, y se fue feliz, o sea, solamente... Pues sí, pero pues ya ves. Ay, no va con... Bueno, entonces, ¿qué? ¿Para ver a mis hijos tengo que pagar cuota o qué? No, para ver a tus hijos y tener derecho de decir mis hijos, creo que te tienes que ser responsable. Y no me digas, es que ya no te voy a ayudar. A ver, ignorante. No mucho. A ver. ¿Por qué te estás metiendo con los niños? El entre de gata contra gata no lo va a permitir. Es que la verdad, Violetita, con esa vocecita yo creo que cualquiera te cuelga. No, pero así me gusta que se rima Violeta ahí. En el sentido de la actitud me das miedo. Sí. No, eso es tener actitud, Chihuahua. No, tener actitud, más bien saber joder, que es diferente. Ok, vámonos otra vez, vamos a marcarle otra vez. Okay, vas a tener que refártelo un poquito más tú, compadre. Porque sí, lo que sí, pretendíamos de que entrara la superviolentita no nos está permitiendo. Ajá. Entonces, ¿por qué no le dices, ok, si el problema es eso, entonces dime, ¿cuánto valen mis hijos para que se vengan a vivir conmigo? ¿Qué te dices? Dime que se los compras. Bueno, pues entonces si lo que te interesa es el dinero, dime cuánto valen mis hijos para comprarlos y que se vengan conmigo. Mira, no es que los compre ni nada, Ismael, pero te estoy diciendo, o sea, no me traías seguido dinero y no me pases a tu señora, porque no tengo nada que hablar con ella, no me interesa su opinión. No, por eso, ¿sí? Pero es que ella también se enoja diciendo, porque ella ha convivido con los niños. Pues a mí me interesa un cacahuate. Por eso, pero ese es el por problema. Por eso, pero te estoy diciendo, el chiste aquí estamos hablando y ya estamos hablando. Mejor ayúdalo a él. Ay, mira, cállate y tú no te metas. Porque es problema de Andrea y yo. Dile que no se convenciera. Y son mis hijos. Pinche idiota. Ay, cállate, pendeja. Si no, mira, lárgate la chingada y quédate a ver, con él. Y no necesito ¿qué? Que me digas pendeja, nada. ¿Eh?
Yo voy a tener un bebé y lo voy a querer como tú, que te la vives pasando por todos lados. ¿No quieres a tus hijos? ¡Lo logramos! Oye, Violeta, ¿cómo le dijiste que te la vives qué? Parchando. ¿Ella trabaja en una vulcanizadora? ¿Qué detalle sabes tú, Violeta, que yo no sé? Ella dices que ya trabajó, pero ¿en qué vulcanizadora trabaja o en qué o en dónde? Ah, pues en una. ¿Trabaja en la Firestone o qué o cómo? Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué le dijiste que se la pasaba? ¿Sabes algo de tu vieja o no? Más bien de tu ex vieja. No, nada, nada, panda. Híjole, no inventes. Oye, ¿cómo te llevas con la familia de ella? Papás. Pues nada más con un poco más o menos con tu hermano. Wow. José, se ve que la mujercita este es un hígado, ¿eh? Se ve que tiene su carácter y cerradita, cerradita. Ok, sí. Pues vamos a retomar. ¿Estás lista, Violdegunda? ¿Estás lista? Igual. Sí, pandita. De la misma forma. Entonces, a ver, tú aquí lo que tienes que hacer, Ismael, es defender tus argumentos. Ajá. Ella ya tiene su vida, tiene su chamba y tiene, pues obviamente, sus formas y sus recursos. Sí. Tú tienes que defender lo tuyo. Tienes a Ángela, viene un niño más, tienes a el que tiene nombre de medicina, de Federico, ok, ahí lo tienes también. Y obviamente, pues ya no es justo. Sí. Entonces, lo que tú tienes que llegar a negociar, de eso se va a tratar, es decir, es que no me queda claro, o sea, si yo no te doy lo que te venía dando, entonces no me vas a dejar ver a mis hijos. ¿Por qué? E insistir en eso, decirle, oye, pues tú tienes muchos hijos, pues entonces dame a los míos y dime cuánto te debo. Vete por ese lado. Así le he dicho. Ok, y vete por ese lado y obviamente vamos a buscar el momento también para que de repente el Ángela esté molestando y propiciar otra entrega, ¿ok? Sí, sí, sí. Vamos a darle, papá Riz, marcamos las bromas en el Panda Show Internacional. Hola, ¿cómo están? Yo soy María Inés. Un beso y un abrazo a todos mis amigos de Panda Show. Bromas. Creo que sí contesta, porque he venido ya contestando. El número que usted marcó está ocupado. Uy, no, creo que me equivoqué. Me volvió a desviar Ismael. Sí. Es que sí la dejamos, pero bien calientita. Sí, ya está bien enchilada. ¿Sí la estás sintiendo cómo está bien calientita? Bueno. Bueno, ¿por qué me cuelgas? Pues no voy a andar discutiendo con la señora esta. Tú me estás diciendo supuestamente que vamos a arreglar lo de los niños. Me dijiste bien. No te voy a dar nada. Perfecto, no hay ningún problema. No me des nada, pero no los vuelves a ver. ¿Cuál es el problema? Sí, pero yo quiero seguir viéndolo. Entonces, si no, en este caso, dime padre, cuánto te doy y me llevo a mis hijos. Entonces vas a agarrar y decir y llenarte la boca de decir, son mis hijos, pero sin dar nada, pues, perdón. No, pero entonces dámelos y yo me los quedo y tú sigue con... Como estás con tu vida, trabajando y con tus hijos. Tú vas a seguir con tu vida, tú te vas a quedar con tu señora, yo no le estoy diciendo nada. Perfecto, pues me estoy diciendo que vas a tener otro bebé. Qué bueno por ti, no te voy a decir nada. Pues sí, pero pues me tienes que dejar ver a los niños. No, lo siento, ya te dije. No te voy a dejar ver a los niños. No. Ay, pinche coneja interesada. Otra vez nada más escuchó las lindas palabras de Violdegunda cuando dice coneja interesada colgó. Y ella sigue bajo lo mismo, ¿eh? Sí, no puedes ver a los chamacos y de ahí te voy a agarrar de los gumaros para que le sigas. Pero en lugar de poner pues, un argumento, algo, no está cañón. Bueno, pues vamos a intentarle nuevamente. ¿Qué onda, Violdegunda? ¿No la rifamos? Sí, pandita, a ver si no cuelga. El que le dio sacatito. Pero pa'l conejo cañón, ¿eh? Vamos a intentarle ya el último round.
Y en caso de que no, pues ya terminas, Ismael, y ya le dices que es una broma. Sí. ¿Por qué? No nos está dejando chambear atrás de la línea. Okay, sí, vamos no. a intentarlo. Sí, okay. Porque ¿qué decías? Porque cuelga. Y gacho. Y ahorita, hace rato sí se calentó y acá entró con los golpes al igual que el de Bunda, pero pues ahora ya agachó, ¿eh? Sí, pues otro round, hay que salir otro round con Violetita. Pero no creo que quiera, esa es la bronca que se deja. Ay, a ver, pues a ver ahorita. Pues lo vamos a intentar. De sí, aquí está mi hijo, pero mi hijo dice que ya no le haga la broma. ¿Qué, tu hijo? ¿Sí le planteaste la broma? Sí, pero dice, ay, no quiere que le haga la broma a mi mamá. Ay, pues es su mamita. Ay, aquí está, ya dice, no. Pero sí, síguele, pana, porque si no, se enfría. Oye, mándalo a dormir, este es un programa de adolescentes y adultos. Mándalo a dormir, ándale. Ponle la televisión ahí, ponle ahí. Pon el canal que quieras, pero ponle algo de televisión para que se entretenga el chamaco. A ver, ¿qué onda? No podemos engancharlo, no entra, no, ¿qué? Sora ya no sabe. El número que usted marcó está ocupado. Pero antes no debes de desviar la llamada. Sí, híjole. Esta sí está terca, ¿eh? Bueno, a ver, ¿por qué desvías la llamada? Ay. Por eso me gustabas, mamacita. ¡Imposible! Ya le voy a tener que dar el cerrojón, ¿no, panda? Imposible, Ismael, ¿no? No, no, no seas cerradicísima, escucha. La voz de la supuesta Ángela y mira, cuelga el teléfono. Sí. Ok, pues ya ni modo, vamos a marcarle por teléfono, Y ya entro yo y ya le digo, bueno, nada más le voy a decir. Oye, cuando el niño en cuestión que vive contigo, cuando él decidió irse contigo, ¿ya cómo lo tomó? Dijo, ah, está bien, así como... No, actual. Sí se enojó con él. Ah, ¿se enojó con él? Sí. ¿Y por qué con él? ¿Qué le dijo, qué? Pues no sé. Yo creo que porque no quería que la dejara. Pues chale, ¿pero por qué discutir con él o pelearse con él? Pues ahora sí que... ¿Qué te puedo decir yo, pan? Te digo que este sí es una mujer bien absurda. Ok, lo que nos comentaste. Vámonos, señores, vámonos. Marcamos, cerramos la broma ahora. Arroba quiero una broma. La forma sencilla de pedir una broma en el Panda Show. Listo. Tú la cierras, ¿eh? Sí. Bueno, ya nada más déjame decirte una cosa. Ya no va a entrar ella. Mira, ya nada más déjame mira, escúchame. Si quieres solucionar algo de los niños, es entre tú y yo, no tu señora. Sí, ¿sí? Por eso. Ya por nada más eso. Déjate, digo pero una no, última no, no, cosa. No. Agarras, ven y vienes y hablamos aquí en la casa. Por eso, no, déjame me decirte algo. No, hablando ni nada. No, adiós, bye. No, déjame decirte algo. No, hombre, y aparte ni siquiera sabes escuchar, solamente se impone. Nada más les faltó decir: entre tú y yo, no hay nada personal. Ok, a ver, compadre, vamos, tenemos ya que cerrar la broma, pero importe un poquito, ¿no? Ahí la que tiene los pantalones es ella. Ya enójate un poquito de a ver, ya chingao, ya, espérate, ya. Ahora te vas a escuchar, sin ponte, para que nos diga. Tú estás así como un corderito, mira, mamá, vamos a hablar de otro, y la otra está, pero con la espada bien desenfundada. ¡Imponte, papá! Órale, va, va. Órale, listo, va. Bueno, pues déjame hablar entonces también, ¿no? Porque entonces nada no, más no, me no, estás no, colgando. Mira, si me vas a agarrar y me vas a mandar a tu perro guardiana que me esté diciendo de cosas, mejor olvídalo, vienes aquí no, y hablamos. Eso. Nos vemos. No.